صباح الخير، بنصبح عليكم اليوم من مقر إقامة سعادة السفير الفنزويلي في الأردن. نتحدث عن فنزويلا كبلد يحمل الكثير من العمق في التاريخ والثقافة والكثير من المواضيع. نتحدث فيها اليوم مع سعادة السفير الفنزويلي في الأردن السيد عمر فيلما. أهلا وسهلا بك سعادة السفير، وشكرا لك على استقبال برنامجنا لليوم في مقر إقامتك في الأردن. Bueno, para nosotros es un placer. Bienvenidos a la residencia oficial de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Hachemita de Jordania. Esta es su casa. في سنة 2020 فنزويلا والأردن تنهي 66 عام من العلاقات الدبلوماسية ما بين الدولتين. نسمع من سعادتك تعليق على شكل العلاقة الدبلوماسية ما بين فنزويلا والأردن. Bueno, importante lo que nos comentas. Venezuela es un país que permanentemente ha tenido la apertura para tener relaciones con todo el mundo, desde el punto de vista diplomático, político y económico. En este caso, las relaciones con Jordania este año, el próximo septiembre, cumplen 66 años. Y justamente es un proceso que se ha generado en toda esa historia, desde los años 40 hasta ahora, donde primero teníamos una concurrencia desde el Líbano, se atendía a Jordania, luego pasó a Irak, y desde Irak, en el año 2007, pasó aquí a Jordania, donde ya yo soy el segundo embajador que cumple funciones en territorio jordano. Nosotros tenemos esperanzas que en la profundización de estas relaciones podamos tener una embajada de Jordania en territorio venezolano. Seríamos muy felices y creo que una de las tareas que tengo como embajador y mi equipo es que nosotros logremos unir estas relaciones justamente para que en un futuro bien cercano nosotros podamos compartir relaciones en territorio venezolano. El por qué las relaciones. Nosotros hablamos desde los años 40 que hay relaciones del mundo árabe con Venezuela. Es importante también que sepamos que aquí en Jordania tenemos una movilización de personas, cerca de los 1.600 personas venezolanas que viven en territorio jordano. Entonces, bueno, hay una vinculación humana en principio y personal, pero además en todo eso, el gobierno jordano ha sido, y el reino en sí, su majestad, han sido enfáticos en el respeto y el reconocimiento a la legitimidad de la República Bolivariana de Venezuela como un gobierno legítimo, importante, y además con una ubicación geoestratégica impresionante que creo que es motiva y nos emociona mucho ser de esa patria. لمن يطلع على تاريخ فنزويلا يعلم بأن فنزويلا هي دولة منذ بداية تأسيسها ومنذ الأزل هي معنية بالقضايا الحقوقية والإنسانية. ويمكن لما نتحدث عن قضايا حقوقية وإنسانية نتذكر دائما القضية المركزية وهي قضية فلسطين، القضية الفلسطينية. فنزويلا كدولة هي دائما تقف سواء قيادة أو شعب مع هذه القضية وتعتبرها مركزية كما يعتبرها العرب. Bueno, Venezuela, y es interesante este tema, Venezuela se ha caracterizado por ser un país que nunca genera la guerra, todo lo contrario, promovemos la paz y lo hacemos desde los tiempos de independencia con Simón Bolívar, que nosotros nos tocó sumar con los pueblos para libertar cinco naciones con Simón Bolívar al frente. Eso estamos hablando en los años 1800. Venezuela se ha perfilado desde todo momento como un país vinculado al respeto a las otras culturas. Venezuela en su constitución respeta lo multipolar, es porque respeta las culturas, respeta las políticas y sobre todo lo que significa la autodeterminación de los pueblos. Por eso pensamos que en las causas árabes siempre vamos a dar un paso adelante de apoyo a la causa árabe, en este caso la causa palestina sobre todo, que a veces es producto de un asedio histórico que todos lamentamos y pensamos que en tiempos del presidente Chávez dio un paso al frente, vino a esta región y logró dignificar desde Venezuela y no solo era la voz de Chávez, es la voz de 30 millones de venezolanos que apoyamos la causa palestina como una injusticia histórica que se ha cometido aquí y pensamos que la dignidad de los pueblos debe respetarse. Ningún gobierno es más que otro. أهم منتجات فنزويلا، ماذا تزرع؟ ماذا تصدر إلى العالم؟ ماذا تصنع؟ Bueno, Venezuela, una de las cosas por la que es conocida es por la producción petrolera. Históricamente, Venezuela ha sido desde principios del siglo pasado
ha sido un productor importante de petróleo para todo el mundo. Y además de eso, la profundización de las relaciones políticas con el Medio Oriente, que también muchos países producen petróleo. De hecho, como todos saben, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, están en Venezuela, reservas probadas además. Eso es en el área de hidrocarburos. Pero también en el sector de minerales, nosotros producimos aluminio, tenemos las minas de aluminio, producimos hierro, además que hacemos productos terminados. Tenemos la materia prima y generamos productos terminados de aluminio, de hierro, de petroquímica, tiene un desarrollo importante con los productos del petróleo. Pero además en el sector agrícola es bien interesante. Y se lo digo con propiedad porque yo soy agricultor. Entre mis cosas que siempre nos han gustado es que vivimos en una parte de Venezuela donde trabajamos la agricultura. Las tierras venezolanas, por su ubicación geográfica y además por los temas del clima, aquí por ejemplo en Jordania tenemos 4 estaciones, allá tenemos 2, verano e invierno, y nos permite tener la tierra dispuesta para la siembra muchos años. Entonces sembramos todas las hortalizas que pueden imaginarse, todo el tipo de hortalizas, leguminosa, tubérculos como la yuca, la papa, la batata, infinita, frutales, el mango, el aguacate, aunque la manzana se da en sitios más fríos, ¿verdad? Pero se da la manzana, ciruela, cualquier cantidad de fruta, ¿no? Mientras aquí un aguacate es así, en Venezuela un aguacate es así. Mientras aquí un mango es así, en Venezuela es así. Y sabe a Caribe. ساعتك شغلت منصب نائب وزارة الثقافة أو وزير الثقافة في فنزويلا. نسألك عن أهمية الثقافة. يعني الثقافة لها دور كبير في مد جسور ما بين الدول وتعميق التعاون ما بين الشعوب وتعزيز السلام والمحبة أيضا ما بين الشعوب من خلال الثقافة. Bueno, es interesante el tema venezolano. Culturalmente lo tenemos que citar a 15.000 años de historia. No va a ser una historia larga, pero son 15.000 años de historia de presencia de seres humanos en territorio venezolano. Y eso hasta ahora ha sido producto de procesos migratorios de distintos tipos y en distintos momentos. Primero los pueblos indígenas. Luego de la llegada de los españoles a Venezuela generó una relación importante que transformó la cultura. Y después la contemporaneidad que ha hecho posible que Venezuela sea un país multiétnico y pluricultural. Además que nosotros lo honramos en la Constitución Nacional en los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Constitución, donde habla de los derechos culturales y educativos, habla justamente de los deberes del Estado, pero además el deber del ciudadano venezolano de reconocerse como venezolano desde su historia. Y desde allí nosotros hemos partido para hacer una ley de cultura, para reconocer la diversidad que somos, que nosotros somos afrodescendientes, que nosotros somos indígenas, que nosotros somos árabes, que nosotros somos europeos. Mi nombre, por ejemplo, es Omar, pero soy venezolano, hijo de descendientes españoles. Mi papá también se llama Omar y son nombres árabes. Entonces es producto de esa relación. لو بدي اروح على فنزويلا عشان اسافر, وين بتنصحني اروح؟ واهم الاماكن اللي انا بقدر اشوفها في فنزويلا. Yo recomiendo sitios muy particulares cuando vayas a Venezuela, que están invitados los dos a que vayan a Venezuela. Un sitio emblemático que estamos promoviendo mucho es el archipiélago Los Roques. Es un grupo de islas de playa muy hermoso, con las mejores playas del mundo, dice la gente. Otro sitio emblemático que es muy de Venezuela es el lugar geológico más antiguo del mundo, que es el Parque Nacional Canaima, donde está el Salto Ángel, donde están toda la gran sabana que está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Otro lugar que recomiendo que vayan a disfrutarlo por la cercanía de la gente es el llano venezolano. Es un sitio con mucha particularidad, pero además tenemos nosotros desierto, que es un desierto muy pequeño como el desierto de Sahara, pero muy pequeño, y le llamamos los Médanos de Coro. Y hay un lugar muy importante que si no lo digo me van a multar, es que los Andes venezolanos son hermosos, son nuestros glaciares, son los lugares más fríos, y por supuesto Caracas hermosa, que es una ciudad muy particular, muy receptiva, un clima todo el año, un clima
templado, muy sabroso, muy fresco. Y además lo mejor que tiene Venezuela es la gente, la bienvenida de la gente. Y por supuesto a todas las personas que vean este programa, con todo el sentimiento lo digo, vayan a Venezuela, vale la pena. سعادة السفير بنهاية حوارنا بدنا نشكرك على هذه الدعوة الكريمة واللطيفة، استمتعنا جدا بالحديث معك للاطلاع أكثر على الثقافة الفنزويلية وكل ما ذكرته خلال اللقاء اللي سمعناه أن زوجتك بانتظارنا لحتى تطلعنا أكثر على الثقافة بالأكل الفنزويلي. Bueno, para nosotros es un placer esta visita de ustedes a nuestra casa. Y es de esta familia, que la familia no es mi familia principal, sino todos los trabajadores de la embajada, que somos una sola familia. Así que para mí, un agradecimiento, por supuesto, a la televisora Royal TV, que hace posible que Venezuela pueda verse en el mundo árabe, además verse desde el sentimiento, desde la verdad venezolana. Pero además quisiera que nos acompañaran a que conociéramos parte de la comida venezolana, porque mi esposa con los muchachos de la embajada han preparado un menú para que todo el mundo conozca cómo se come en Venezuela. إذن مع زوجة سعادة السفير السيدة آنا اللي رح تشرح لنا الآن عن هذه الأكلات والعادات والتقاليد الشعبية الفنزويلية، لكن قبل هيك كمان حبينا اليوم نستضيف أيضا ويكون معنا على هاي السفرة الجميلة الشيف محمد سليم، له تقريبا 30 سنة يعمل بالسفارة الفنزويلية، 15 أو ما يقارب 15 سنة بالسفارة الفنزويلية بالعراق، ومن ثم انتقل إلى الأردن، اتعلم الطبخ من زوجات السفراء الفنزويليين اللي تعاقبوا طبعا على السفارة الفنزويلية سواء بالعراق والأردن. شكرا لك شيف محمد ويعطيك ألف عافية على الأكلات المميزة. إذا ست آنا ممكن تشرحينا لو سمحتي عن الأكلات الفنزويلية وإيش بيميزها. Bienvenidos, esta es su casa. Les vamos a presentar la comida tradicional venezolana. La gastronomía venezolana es muy variada, producto de los inmigrantes que llegaron a Venezuela de distintas partes del mundo. Tenemos influencia de Europa, de África y también de nuestros antepasados indígenas. Muestra de ello es la arepa. La arepa es un alimento ancestral. Actualmente se elabora con harina de maíz precocido y es el desayuno por excelencia en todos los hogares venezolanos. También tenemos a base del maíz las empanadas, la hallaca, que es el ícono de la Navidad en Venezuela. Tenemos por aquí los productos elaborados a base de harina de trigo, como lo son el tequeño, los pastelitos, el pabellón criollo, que es el plato típico nacional, que consiste en una combinación de arroz, caraotas negras, carne mechada y tajadas, que son elaboradas con plátano maduro. Por acá tenemos el área de los postres. Tenemos la torta tres leches, que es un postre común en América Latina, no solamente en Venezuela, sino también en otros países de América Latina. Tenemos las conservas de coco, que son típicas de la zona costera de Venezuela, donde existe el coco. Tenemos el quesillo, los golfeados, que es como especie de un pan dulce con papelón y queso rallado. Y por acá tenemos unas bebidas típicas, que son la chicha a base de arroz y el carato, que es a base de maíz. Bueno, los invito a degustar para que conozcan un poco de nuestra gastronomía. Thank you.